Aquí encontrar se puede encontrar de, pues casi de todo, relacionado con la militaria, con las antigüedades y, en fin, puedes encontrar desde un casco, botones, pertrechos, en fin, un poco de todo. Luego también hay cosas modernas que se pueden utilizar para caza, para airsoft, en fin, un poco de todo relacionado con el mundo militar. Es básicamente pues material de coleccionismo de tema militar, claro que es lo que es la feria, y hay un poco de todo, desde uniformes, bayonetas, fundas, una bicicleta suiza. Y luego como objeto muy raro es ese aparato que hay ahí, que es un heliógrafo, que es un aparato para emitir señales, para comunicarse con señales solares, con luz solar. El Airsoft es un juego de simulación militar en el que varios equipos se enfrentan con réplicas de armas reales, con consolas que hemos traído aquí, que hemos traído, vamos, prácticamente pues todo lo que tenemos miembros de la asociación, y realizamos nuestra actividad al aire libre o en edificaciones donde se nos da permiso. Y tenemos aquí pues una amplia gama tanto de armas eléctricas como de armas de gas, que son las que se usan. Hemos hecho, aparte del año pasado, que era la feria y lo de siempre, pues este año hemos hecho una pequeña exposición, una muestra, donde hay varias piezas de guerra civil, más modernas, más actuales, y como novedad pues es esta exposición. Bueno, pues este año hemos montado el hospital, está más bonito, hemos conseguido más piezas y tal. Tenemos el concurso de uniformes, que como novedad hemos introducido uniformes de más épocas y, en fin, lo demás más o menos lo del año pasado. Como normalmente muchos de los que venimos somos coleccionistas también, pues claro, te sirve mucho para intercambio tanto de piezas como de conocimientos. Pues a ver, la historia de este deporte es replicar la simulación militar y sobre todo la acción del combate y sentir la adrenalina, el trabajo en equipo, que es lo que atrae a la gente real, sin sufrir ningún daño, pues las armas no son lesivas. La feria muy bien, es un recinto muy grande que tampoco se ve la gente tal, pero bueno, de momento ha traído bastante gente, más que otros años. La verdad también se ha anunciado más y bueno, yo creo que irá bastante mejor.